Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por todo lo que nos das. Gracias por este día. Gracias porque estamos juntos, los hermanos reunidos de alguna forma. Gracias porque podemos confiar y esperar en tu voluntad. Gracias por tus promesas. Gracias por tus cuidados. Gracias por todo lo que nos das. Te pedimos, Señor, tu intercesión. Te pedimos, Señor, que escuches nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, que nos des alegría, que nos des paz, que nos des tranquilidad, que nos ayudes a vislumbrar la vida eterna, esa vida que diste tú por nosotros. Te pedimos, Señor, por nuestras angustias, por las dificultades que estamos atravesando. Dificultades de salud, algunas dificultades económicas, dificultades en la familia, dificultades en el trabajo. Pero en medio de esto, Señor, renueva nuestra fe y nuestra esperanza. Renueva nuestro espíritu de gratitud. Renueva en nosotros la alegría de ser hijos tuyos. Te pedimos que tus manos nos sostengan, que tu luz ilumine todos los días nuestro camino, que tu manto de piedad nos abrigue y nos cobije y nos guarde de todo peligro. Te pedimos, Señor, que tu santidad invada nuestras vidas, que tu ejemplo sea un ejemplo a seguir día a día y que realmente se manifieste en nuestras vidas esta esperanza de vida. Muchos estamos pasando por momentos difíciles de salud y especialmente por aquellas personas que queremos y que en este momento están internadas y que no sabemos. Es muy incierto, pero sabemos que tú sos y haces la voluntad en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que moldees nuestra vida, que moldees nuestro corazón, que podamos decir que confiamos y esperamos en ti y que sigamos firmes en la fe, firmes en nuestras creencias, firmes con la vida que nos diste, para seguir adelante predicando tu evangelio y viviendo como querés que vivamos. Gracias, Señor, porque en tus manos dejamos todo. Nuestra vida, nuestros desaciertos, nuestros aciertos, nuestra esperanza. Dejamos y confiamos en tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Ofrezad sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me has vivir confiado. Amén. Este es el momento del culto de gratitud e intercesión de la comunidad.
Vamos a compartir los momentos de gratitud e intercesión. Y les comparto una frase de uno de los fundadores del movimiento metodista, de Juan Wesley, que dice que el descuido de la oración es un gran obstáculo para la santidad. No descuidemos nuestra oración, oremos por nosotros y por los otros, por aquellos que están necesitando en este tiempo el amor de Dios y sentirse acompañados por un Dios que ama profundamente, y no descuidemos nuestra santidad, estemos en oración. Compartimos los momentos de gratitud e intercesión. Doy gracias a Dios por su amor y cuidado siempre está presente. Mi hija mayor se sintió mal y se hizo hisopar. Le dio negativo. Alabado sea su nombre. Quiero agradecer a Dios por la recuperación de mi sobrino Luis, médico de Rosy, que tuvo COVID. Quedó con mucho cansancio físico, pero sigue firme en la guardia del hospital. Oraciones por mi mejor amiga, Teresa, que está en terapia intensiva en el hospital italiano por COVID. Que Dios la acompañe. Gracias por todo el amor incondicional que percibo y que brindo a todos aquellos que de una u otra manera los siento cerca. Y a Dios, que me enseñó que tengo que amarme para poder amarte. Entrego a su voluntad sin pedir nada a cambio. Gracias por tu amor, mi Dios. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por nuestra comunidad de fe. Petición, Señor, guíanos a tu voluntad, verdad, por medio de tu Espíritu. Renueva nuestras vidas. Que no decaiga nuestra fe. Te pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu amoroso cuidado en este tiempo difícil. Además, por ayudarnos ante los desafíos de cada día. Ruego al Señor por mi nieta Soledad para que le ayude a renovar su fe en Él y levantar su ánimo y le devuelva su alegría. Amén. Pido oración por la salud de Tomás, que está con neumonía bilateral por el COVID-19. También pido oración por Malena y Luciano para que tengan consuelo por la pérdida de su papá, que falleció ayer. También por la salud de mi primo Fernando, que está con COVID-19. También pido oración por Melanie, que ayer falleció la abuelita. Pido oración por María Luisa, la abuela de mis hijos, que le acaban de internar con neumonía. Agradecida porque pasaron los 14 días de aislamiento por COVID. Pido oración para que podamos recuperarnos bien. Bendiciones, hermanos platenses.
Voy a leer Lucas el capítulo 24, desde el versículo 36 al 48. Jesús aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese en las escrituras. Y les dijo: «Así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas». ¿Quién es Lucas? Nos podemos preguntar. Según el leccionario que utiliza la Iglesia Metodista, la lectura que corresponde para el día de hoy es la lectura del Evangelio según Lucas. ¿Y quién es Lucas? Por lo que podemos ver en algunas cartas, Lucas fue un médico no judío que conoce a Jesús a partir de los dichos de Pablo y de las comunidades de fe. Pero él no es un observador directo de la vida de Jesús. Y en el comienzo del Evangelio, según Lucas, dice así: «Después de haber investigado cuidadosamente desde el principio, a mí también me parece bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo». Él siente esta necesidad de escribir un relato ordenado de la vida de Jesús, pero él no vivió con Jesús. ¿Y qué nos une a Pablo o a Lucas? Especialmente a Lucas. A través de lo que dice Pablo, Lucas va a conocer a Jesús. Pero nosotros, ¿qué nos une con Lucas? Podemos pensar que pasaron miles de años. Nos une la fe. La fe en algo que no hemos visto. Nosotros conocemos a Jesús y la vida de Jesús a través del Evangelio según Lucas, que está en la Biblia, al igual que los otros Evangelios. Pero no hemos estado ahí. Y entonces leemos la Biblia para conocer la vida de Jesús y es el Espíritu Santo quien nos permite reactualizar el texto bíblico para que tenga sentido en el aquí y ahora. Y algo que nos une con Lucas también es que Lucas cree en la resurrección de la carne sin haberlo visto. Como vos y como yo, cada vez que pronunciamos el credo, que dice: «Creo la resurrección de la carne». Yo no lo vi, pero lo creo. El capítulo 24 es el último libro del Evangelio según Lucas y relata las apariciones del Jesús resucitado. Relata cómo Jesús resucitado se le aparece a las mujeres, cómo Jesús se le aparece a los caminantes de Emaús y lo reconocen cuando comparten el pan. También va a relatar cómo se le aparece a los discípulos y cómo come con ellos. Ya en la época de Lucas había grupos sectarios que planteaban que Jesús en realidad no había sido humano,
y podría haber sido un espíritu. Hubo todo un aprendizaje para los convertidos al cristianismo que no eran de origen judío, porque tenían que aprender cuestiones como que era un Mesías, que eran los salmos, que eran los profetas, porque no era parte de su cultura. Y Lucas está en este grupo que tiene que aprender acerca de la cultura en la que vivió Jesús. Entonces, desde la cultura de Lucas, la separación cuerpo-alma era muy marcada. Y ya en la época de Lucas había también grupos sectarios que decían que había que menospreciar el cuerpo. Y el relato del Evangelio que nos leyó Ivana habla de este Jesús que ahora se le va a aparecer a los discípulos. De Jesús resucitado, que se aparece a los discípulos que estaban reunidos hablando de las otras apariciones. Se les aparece y les da un saludo que conocen. Y la reacción de los discípulos fue la de miedo, porque pensaban que era un espíritu. Y Jesús les pregunta, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Les mostró las manos, los pies. Un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Les pidió algo para comer y compartió con ellos ese alimento. Y les dijo, ha pasado aquello que iba a pasar, que estaba anunciado en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Estaba escrito que iba a resucitar al tercer día y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que se perdonen sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes deben dar testimonio, le dice Jesús a los discípulos, de estas cosas. Resumiendo, lo que le pasa a Jesús con sus discípulos es que se le aparece como el Cristo resucitado, que no es un espíritu, que les dice, aquello que les anuncié que iba a pasar, está pasando. Aquello que estaba escrito, está pasando. Vuélvanse a Dios y den testimonio de las cosas que han visto y que los pecados han sido perdonados. Los discípulos necesitaron ver las manos, los pies de Jesús y comer con Jesús para creer en el Cristo resucitado. Vos, yo, ¿qué necesitamos para creer? Hemos vivido experiencias donde Dios nos ha marcado fuertemente que existe, que está entre nosotros. Esas experiencias que afirmamos que Dios está en medio nuestro. A veces las olvidamos. A veces necesitamos volver a vivir otra experiencia que nos marque que Dios está junto a nosotros. Necesitamos que Dios nos recuerde esas experiencias que transformaron nuestra vida y le dieron sentido. Si no tuviste esa experiencia, le podés pedir a Dios en oración. Si la tuviste y necesitas recordarla, también en oración al Padre Celestial, recordamos esas experiencias que han transformado nuestra vida, que hemos dicho, sí creemos en el Cristo resucitado sin haberlo visto. Creemos en la resurrección de la carne sin haberlo visto, al hecho. Y en este tiempo de pandemia, donde se nos hace difícil poder planificar un futuro, donde tenemos que vivir el aquí y ahora, en este tiempo de desesperanza, nosotros como cristianos que creemos en la resurrección de la carne, en el Cristo resucitado, tenemos que tener los ojos puestos, la mirada puesta en el horizonte del Cristo resucitado. Más allá de lo que pase ahora, nuestra esperanza está puesta en el Cristo resucitado. Y como dice el lema de la Iglesia Metodista para este tiempo,
Jesús, gracia que transforma y esperanza que libera. Este tiempo donde es difícil poder pensar en un futuro claro, en un horizonte de esperanza, Jesús, gracia que transforma y esperanza que libera, tiene que ser esa frase que repitamos a diario. Jesús, gracia que transforma y esperanza que libera. Nuestra experiencia, que le dijimos que sí a Jesús, a seguirlo como nuestro Señor y Salvador, nuestra fe está puesta en este Cristo resucitado. Y nuestra fe no es una cuestión utópica, es una cuestión real que hemos vivido y experimentado y que seguimos experimentando. Al igual que los discípulos, al igual que Lucas, que tuvieron la misma fe. Y creemos en este Jesús que vivió, que murió, que fue hombre, que resucitó y que esperamos su segunda venida. Este hombre que ha transformado la historia. Lucas sintió que tenía que escribir un relato ordenado con toda esa información que estaba en las comunidades de fe, en los otros evangelios, y él decide hacer este relato ordenado de la vida de Jesús. Que es el relato que podemos leer. Y a vos y a mí, Dios también nos pide que hagamos algo. Que seamos testigos de este Jesús, de este Cristo resucitado. Seamos testigos en un tiempo de desesperanza, donde nuestra normalidad fue interrumpida e insistimos en volver a la misma. En este tiempo, que muchas veces podemos tener temor, es el tiempo que tenemos que anunciar al Cristo resucitado. Y que no sea nuestra vida como la de los discípulos que estaban con miedo y no pudieron reconocer al Maestro, que pensaban que era un espíritu. Que podamos creer y seguir creyendo, aunque no hayamos visto la resurrección de la carne. Y podamos tener la mirada puesta en la esperanza del Cristo resucitado, donde en la figura del Cristo resucitado no hay miedo, no hay encierro, no hay temor, no hay desesperanza. Tengamos la mirada puesta en el Cristo resucitado y demos testimonio para que la gente se vuelva a Dios y anunciemos que los pecados han sido perdonados. Y como dice el lema de la Iglesia Metodista para este tiempo, Jesús, gracia que transforma y esperanza que libera. En el horizonte del Cristo resucitado hay esperanza. Bendiciones.
cuando Jesús nos ordenó hacer este acto, que vamos a repetir una vez más, dijo que lo íbamos a hacer en memoria de Él. Tomémonos un instante para pensar qué nos acordamos de Jesús y por qué nos acordamos eso y no otras cosas. ¿Acaso Jesús estaba pensando en un acto solamente de memoria histórica, de decir, bueno, aquella Pascua hicimos tal cosa, o era muchísimo más? Si nos fijamos en los relatos, los cuatro relatos que hay del momento de la Santa Cena en la Biblia, vamos a darnos cuenta de que Jesús estaba con sus apóstoles. Y si tomamos los cuatro relatos y tratamos de imaginar la cosa, no era precisamente un momento agradable. Estaban ahí los doce, con Jesús. Celebraban un ritual judío. Y antes de que Jesús reparte el pan y el vino, anuncia que lo van a matar, que hay quienes no le van a ser fieles, y hasta quien hay entre ellos uno que lo va a traicionar. Sin embargo, Jesús dice, cuando tomen el pan y tomen la copa, participen de esto todos. Todos tomen del pan. Y ahí estaban todos aquellos. Imaginemos que en vez de ser esos doce somos nosotros. Seguramente para aquellos doce, lo que se acordaban de Jesús no era necesariamente lo mismo, imposible. Aunque hubiesen visto lo mismo, hubiesen estado en el mismo momento, en el mismo lugar, escuchando las mismas palabras, la memoria selecciona, según lo que cada uno de nosotros somos, lo que algo quiere significar. Lo que vamos a participar nosotros son de dos símbolos. Los símbolos no son la cosa, son lo que nos recuerda la cosa. En nuestra cultura tenemos muchísimos símbolos que hacen que se sostenga la memoria, que cuando veamos algo, o toquemos algo, o hagamos algo, algo que nos ha pasado venga a nuestra mente. Y cuando Jesús dice, tomen del pan, beban de la copa, nos está diciendo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, en una situación de país y de mundo que nadie quiere y que nos cuesta mucho trabajo manejar y salir, nos acordamos de Jesús, nos acordamos de Dios, pero nos acordamos de diferentes maneras, simplemente porque somos diferentes, vivimos cosas diferentes. Y el hecho de que este acto haya sido grupal tenía el sentido de que se hagan presentes en las mentes muchas cosas. Hoy no lo podemos hacer en grupo. Lo hacemos por estos sistemas virtuales que gracias a Dios los tenemos. Entonces, yo no sé cuántas personas serán las que al momento que partamos este pan y yo tome de esta copa, lo estarán haciendo también, o tal vez algunos días o momentos después. Pero lo que seguro que Dios está pidiendo, que Jesús está pidiendo, hagan memoria de mí. Acuérdense de lo que yo soy para ustedes. Todos, sin exclusión, aún aquel que lo traicionó, aún aquel que pocas horas después lo negó, aún aquel que como Tomás hasta dudaba, y así muchos más. Cada uno de nosotros tiene una imagen de Jesús y recuerda de Jesús distintas cosas, pero valen para nosotros. Y por eso es que en este momento hacemos algo muy simple,
que para el ritual judío era muy común, casi una costumbre, y muchos lo hacían simplemente porque había que hacerlo. Que no seamos nosotros así, no lo hagamos porque Jesús dijo que hay que hacerlo, sino porque como todo símbolo nos trae a la memoria algo importante en nuestra vida en relación con Jesús. Por eso tomó pan, lo partió, hizo que lo repartan los discípulos entre ellos, los involucró, que cada uno tome un trocito de pan y hagámoslo nosotros en este momento, de tomar este trocito de pan y comerlo. Y así como el pan simbolizaba el cuerpo de Jesús, la copa simbolizaba la sangre de Jesús. ¿Por qué distinta la sangre? ¿Saben por qué? O pienso, porque la sangre es la parte del cuerpo que une a todas las otras partes. Los pulmones están en un lugar, el hígado en otro, el cerebro en otro, y así sucesivamente. Pero hay algo en el cuerpo que conecta a todos. Y así como nosotros hoy, por la situación que vivimos, estamos en lugares totalmente diferentes, encerrados y cuidándonos, hay algo que nos recorre y va tomando de cada uno y dejando en cada uno lo que necesitamos. La sangre de Cristo es así. La sangre es la parte del cuerpo que más se mueve todo el tiempo, y en el momento que la sangre se deja de mover, se acabó todo. Por eso es que el símbolo de la sangre lo tomamos, lo incorporamos como la señal de que Jesucristo, habiendo derramado en la cruz su sangre, activa en nosotros todas nuestras cosas y pongámosla al servicio de la obra de Dios. Bebamos de la copa. Y así, una vez más, hemos traído a la memoria esto que Jesús hizo, de haber dado su vida por nosotros. Que Él nos bendiga. Damos gracias a Dios por este culto, por la posibilidad de seguir alimentando nuestra fe, nutriendo nuestro espíritu. Gracias por la posibilidad de seguir siendo comunidad en este tiempo. Y pedimos la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para nosotros y para todos aquellos que están necesitando, buscando un Dios que los ame. Pedimos su bendición en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tengan una bendecida semana, una semana donde puedan sentir el profundo amor de Dios que transforma nuestra vida. Creo en Dios, creo que Él vive, Él está obrando entre nosotros, en los árboles, en las flores, en la gente que hoy ve más claramente. Creo en Dios, que Él nos librará de la opresión del hombre, en las fábricas, en la facultad, en la gente que hoy quiere ser humana. Creo en Dios, creo en Dios, creo en su poder liberador. Él nos dio vida y luz para poder iluminar. Creo en Dios, que Él nos librará de la autodestrucción, en la guerra, en el hambre, con la gente que hoy pelea por la libertad. Creo en Dios, que Él tiene poder para hacer muchas cosas más en nosotros, en el mundo. Qué tremendo y glorioso es su nombre. Creo en Dios, creo en Dios, creo en su poder libre.
nos libra